Estamos aplaudiendo bailando como todos los programas en Puerto Rico. <laughs> bueno, estamos mucho mejor del COVID, ya, gracias a Dios. Estamos de vuelta en GW5 Estudio. Gaby no le tiene miedo a nada. Eh, él está comprometiendo la vida de su familia por este gran programa oh. que se llama La Hora Machorra, maldita Dándolo sea. Todo, todo. Sí, señor. Nos morimos en la raya, papi. Esta, esta semana estamos celebrando. Hay arresto. Hay allanamiento, hay equipos que echan polvos ese llora con 70 años. Sí, sí. <risa> eh, <risa> tenemos eh, un Miss Universe, venimos analizando la preliminar de Miss Universe y, y estamos organizando hola. un Go For Me para la defensa de Tata. Eh, así que todo el mundo el que pueda aportar siempre en el link abajo. En lo, y lo que sobre también va a ser para una nueva acaba de posiciones para su hijo. Eh, que ya, ya tiene un Joto en el matre. La, sí. la craftmatic se dañó ya. Sí, vamos a hablar con, con Jaime Mayor para que le regalen una cama de berrío. Sí, vendido, porque ese muchacho tiene que estar jodidito. Definitivamente. <laughs> eh, pero sí, tenemos un programa eh, súper variado. Obviamente, como siempre, nuestro Patreon, que es el mejor Patreon del universo y del mundo mundial. Eh, la semana pasada tuvimos un, mm. un gran Patreon El eh, episodio pues, sí. controversial, Controver controversial sí. eh, <laughs> Respondiendo a, pues, a <laughs> sí, Ustedes ah, han visto ah, el ah, llorado Tour de, de Jay Lágrimas sí. Tour Ya no tiene lágrimas no. La si no, no, no le Trata de sí. llorar. Y, bueno, bien. creo que le estaba llamando a Joya. Mira, Joya, ¿cómo es que tú haces? A Osvaldo <laughs> Río, ¿te acuerdas? Que la empujaba. Eh, <laughs> sí. sí. Eh, de hecho, venimos hablando de, de, de Jay en, en este. También. Sí. También, Pero si usted también. quiere escuchar. No soltamos. No, no, es que, ¿sabes? No, es hasta que llore de verdad. Sí. Oh, hasta que <laughs> <venga aquí risa> y nos pida <laughs> sí. perdón hasta que la razón de su depresión sea la hora machorra sí, no maceta tres <laughs> personas <no> que evolucione <laughs> que se ponga más fuerte ¿sabes? no no y todo siempre es bueno carácter velo sí claro. sí porque eh, él mira que mira qué cosa que él se entristece con maceta pero se encojona con alemán ¿Entiende? Claro, man. O sea, <laughs> es, es, es como No y le, y le, y le dice a Alemán que, eh, que Alemán sigue este, pensando en cosas del pasado y él sigue pensando en cosas del pasado. Es <laughs> o sea, como que cabrón. Ah, que eso soltar. fue en el 2012, lo sí. tuyo fue como en el 2007. Por eso, ah. bro, <laughs> bro, cabrón ya, suéltalo. Bro. Fue de los primeros tweets que se tiró en Puerto Rico. Exacto. No, y el, el cabrón va donde Alemán, que lo odia y aquí no se aparece. Ajá, sí, para sí, que, que nada, traerlo. Más aquí nada más lo hacemos triste. Hay que traerlo y le vamos a regalar un set de Manscape. Sí. Sí, o... que le, lo más seguro le hace falta ya por lo menos le sale bigote, ¿te acuerdas? Que él tenía la no, barba sin bigote. Y le, le podemos cerraba. dar tips de labia para que a ver si conquista. La una, bebe. Yo no sé, Oye, pero que él es bueno en eso. Sí. Bueno, Rodríguez ¿En qué? volvió con el ex co, antes de salir con él. ¿Quién? No, el bebé. ¿Volvió con el ex? No, se seguro? fue una foto. Ah, fue una ah. foto que, que el tipo subió este, y pues, pues la gente estaba volada. bueno Bueno, yo el tipo vuelvo. Allá ah, con esa pensión. Sí, sí, pero sí. bueno, es mejor. <laughs> Son 130, sí, papi. No, sí, sí, vamos. Que 130 no, te, yo, yo no estoy yo. y uno no puede vivir con esos rencores con la esposa de claro uno. Que no, claro no, no que no. No, no puede vivir así. Sobre todo así. con una muchacha como ella que claro. se ve que es tan chévere. Y que, que la voz no molesta casi. Sí. Ah, <laughs> ella, ella, el el alma del pari, el sí. alma de la fiesta. Ella debe ella, que, donde eh, quiera que se pare. Sí. Y tú sabes o sea se, que ella. Se la echan adentro, ¿verdad? Porque. Y tú sabes que ella parece que corre caballo. Ajá. Ella está en una espalda como así. Ajá. que eh, hablando de Y más que también sí, ella. Sí, ella Claro Sí, ella sí. abre las patas así Porque ella siempre se Las tiene así cara Es que ella Es ella que sabe. Es, Son como así Como un arco sí, es que ella bailaba, bailaba Y toda esa cosa Eso fue no, Eso no, es la es que inglesa Danzando, danzando Los caballos ¿verdad? Sí eh, pero sí, manscape.com siempre nos tiene al día. Eh, y a todos los machorros siempre están olorosos por ahí. Ya tú ya tú pasas por plaza y tú sabes, como uh -huh. ah, por aquí hay un machorro. Te da el olor a, a desodorante. No, de y, sí. y ya. A ya, bola con, perfumada. Con el contacto, Ajá. esto es como los Navy Seal que se identifican aunque no se conozcan. Uh -huh. Claro, sí. Sí, ya tú. Ya, cabrón, este tipo, mira los brazos que fuerte. Sí, manscape. Qué bonito. Tiene man. una jeva bien, cabrón, agarrar la mano. Claro, <laughs> sí, manscape. Claro. Y el olor que te da, ay, como esto como la feromona. Sí, sí. Sí, sí. La testosterona. De ¿verdad? hecho, ¿verdad? De, de, de eso está hecho el desodorante de bola. De, de, de estrictamente de feromonas. Feromonas de rinoceronte, sí. Sí. <laughs> eh, y y todo veganamente hecho o sea, claro y, hace, y solamente hace, mueren animales no maltratan animales no, no, eh, no. No, no. Sí. los rinocerontes se bañan sí, en son, esta se les pega manguera y, y, y ellos viven y ese extracto es lo que usan eso lo, se lo, lo es probaron entra, con estudiantes universitarios pero es nunca si no. le hacen daño nunca le hacen daño y aquí no se prueban moros mm. solamente se usan puertorriqueños eso es así de Río Piedra. <laughs> Nada, el punto es que si quieres ser eh, de los que tienen una jeva bien cabrona de la mano en plaza, pues tú vas a manscape.com, usas el código 20machorro y te dan un 20% de descuento en toda la tienda y vas a ser el mejor. Eso así. Y de ahora en adelante, eh, creo que ya el esposo de Tata le pidió su Manscape eh, la caja. De hecho, parte del hmm. GoFundMe que le estamos abriendo, le vamos a enviar un kit de Manscape. De Con todo el pegado. Y Tata eso... necesita el de, el, de, el de la nariz. Y el de las orejas, el pues ya no se sí, da. Sí, sí, sí. sí, sí ya da se, da, se da, se este, da. Sí, pues... A mí me va a pasar la cero por las orejas ya. <laughs> ya es que me siento. <laughs> a mí me gustan a Hancao. Ajá, porque, sí, así porque te duran, duran dos días más. Duran más, es verdad. Sí, pero yo estoy así. Yo voy a ir a hacerme la isla. Láser, la oreja láser ya. Sí, sí, sí. Porque yo sí ya hay que salir de eso. Yo lo yo, quiero hacer en la nariz para el carajo. Sí, eso es. Ya, aunque me quita el olfato, no, que se joda. Es que es un filtro. Y hay que ir mucho polvo el Sahara. Y, bueno, y eso ver, suena como una muy buena idea de meter un láser ahí cerca del claro, cerebro. Claro. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Yo lo que no quiero son pelos ¿Por qué no haya pelo. Y es si, más, viene si por... te da cáncer en el cerebro, vas a quedarte sin pelo. Exacto. <risa> <risa> o lo mata con el láser <laughs> o con la quimio, tú decides. <risa> <risa> Depilado va. Y de una vez que me huelen los del culo también. Lo importante que... es que no haya pelo. Mm -hmm. sí. <risa> 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 bueno, eh, ¿qué noticia la esta semana? Qué Buena sí, noticia. Sí, y, y qué te... cojones que, cabrón, ni, ni había salido el episodio, ¿verdad? Esto fue mi... No, eh, eso fue día, jueves. Fue jueves jueves, jueves, jueves en la mañana. En sí, porque, Dios, ay, Dios. oye, siempre son jueves en la mañana. que, que sí, yo, gente. El FBI trabaja más que ese día. Vamos a tener que hacer lo, lo, el FBI Machorros, un especial de los jueves en la tarde. El, el para poder... <laughs> sí, el resto de la semana. <laughs> el resto de la semana. Pues esta semana se le metieron a, a nuestra ex -gobernadora. Sí. La voy a extrañar en el que... supermercado. Se los dije. lo lo veías mucho bendito, allí, Un no amigo era, ver, ¿verdad? Un amigo, bendito. Sí. Coño, pues está en ¿Amigo ahora. lo vendieron? Sí, sí, ¿Qué? lo vendieron. Ahora es de Pueblo, compró. Ahora los precios van o sea, a subir, bien, Ahora se bien, llama subir. vecino. Sí. sí. No, ahora esos precios están. Porque a la pueblo. La pueblo. Yo, no, yo no tengo voye para ir a pueblo. Cabrón, yo compro dos sí. o tres cositas en pueblo y me siento, pero bichote, bichote. Sí, sí, es como ir a Supermax. sí Bien caro. Yo entro a demasiado. echarme Sanitizer y camina y dice. Y, y mira, no, la otra vez yo fui, se los, <laughs> los guineos. El racimo de guineos, yo, yo siempre pico como tres nada más porque esa la se daña. Ajá. Ya te los están vendiendo con el ramo, cabrón. Y yo con toda esa mierda, yo, puñeta, todo esto se va a dañar. Pero No la puedo dejar caer. Y tú puedes mangú los próximos cuatro días. <laughs> cabrón, oye esto. Dame, el vecino, voy vecino, Cabrón, yo fui a comprar el brócoli, ¿verdad? Mm, ¿Para mm. qué? ¿Para voy a comprar el brócoli, cabrón. Pecháchelo al sí, perro sí, con sí. la comida. Sí, ¿sabes? ¿sabes? A José, José, para macharlo, La ¿sabes? pasta lleva brócoli. Ajá, y el, el, no, el brócoli es bueno, cabrón. Sí, es bueno. Pero, es bueno. Es bueno. Es bueno. Es bueno. Es bueno. Es bueno. Es Es bueno. Es bueno. Es bueno. Es bueno. Es bueno. Es este... Pues yo fui a comprar el brócoli, ¿verdad? Se lo echaste con flake, cabrón Sí, con ah, No, el, no, no Con un brócoli, brócoli. Sí, el, Son, el burrito. ¿Son es, ricas es que, es que yo hago unos burritos De, de matar hambre Ajá Este... Un pote de carmela Un pan de hot dog El recoge de la nevera Y el queso de lai Ahí está Y salchicha Este me mandaron a comprar brócoli. Y yo nunca había comprado brócoli. Platos pues, de José, de José, tienen que ser más asquerosos que los que los que Luisito ¿Lo qué? Los platos tuyos, cabrón. No, tienen no, no, que ser más no, asquerosos sí, que los que hacía sí. que que eran. Se, pobre, para los sí, platos de sí. este Pues, pues, voy a comprar brócoli lo quiero comprar natural, no lo quiero comprar de bolsa. Entonces, pues, veo el brócoli y yo. diablo, todo este tallo! O sea, aquí me están cobrando toda esta mierda. Sí, el tallo es el peso. Es por peso. Yo lo compro congelado. Véate de eso. Cabrón, pues... Eh, Oye, verdad, ahí mismo, plan. Sí. Cabrón, pues, <laughs> cabrón, yo buscando como... O sea, Sacando la, la cuchilla del bolsillo. Y es, si yo fuera un hombre como mi tío, yo sacaba la cuchilla aquí, ran y ya. Y ya, ya no, pues, me una media libra, y, ¿no? una Yo pasando un trabajo, cabrón, este, y, y finalmente le pude cortar el tallo o una columna, no me acuerdo cómo. El te ayudó un empleado. Ajá. Y, cabrón, ya eso estaba pesado y me lo iban a cobrar como quiera. Yes. <laughs> Tú ahí con, con la bolsita Y ella la abre Para sacar sí que, el Que, que, code. que pasaste de, <laughs> y yo Pasaste de pobre A infeliz <laughs> ah, Yo llegué a casa Como todo un ganador Como que mira A ti te cogen de pendeja Y a mí no yeah. Y ella me explicó Papi eso ya está Eso está pesado Ya te lo van a cobrar Como quieras <laughs> Y yo pues Déjame ir a buscar el tallo <laughs> Entonces <laughs> Y lo busqué Porque qué cojones ¿Eso Es mío <laughs> ah, ah, o sea, Ya lo pagué <laughs> Lo recogiste del piso <laughs> no, de Abajo <risa> <risa> eh, Bueno ¿Titi eh, Wanda se la llevaron el jueves? Se la llevaron el, el jueves. Coño, mano, sí. está, uno a un, está empate ahora el PNPPD. A uno y uno, Aníbal y Wanda. Ah, Aníbal, Sí, pero Aníbal, pero Aníbal fue... Sí, no, pero que antes era como fortaleza. que, ah, no, solamente han sí. cogido a los populares. Ah. Sí. <laughs> pero a, a, a Aníbal lo llegaron a arrestar, o sea... Yo no recuerdo. No, Investigaron. No, pero él fue a juicio. No, así, él le... Pero yo no recuerdo si lo, si lo, si lo arrestaron. Por eso, yo no, no me recuerdo. acuerdo de eso, porque él, él era gobernador. Pero sí fue a juicio. Sí, eso fue. Que, este, que contrataron a Thomas Green. para allá, ¿verdad? Por ahí, sí. hasta el 2008 estuvo él. Hasta el 2008 que sí. ganó fortuño y. O sea, y y nos acabó de joder. Hubiéramos quedado con Aníbal preso, sí. <laughs> eh, ahí se acabó de joder. pero yo no recuerdo si lo arrestaron, cabrón. Él estaba en Fortaleza, no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo no era no lo, los 500 pesos por la hora que le cobraba a Thomas Green, ¿te acuerdas? Tío? Sí, ¿no? Thomas Green, el abogado. Que era el de O.J. Simpson, ¿verdad? ¿Ah? Era el Dojay Simpson, una cosa así. ¿Uno? ¿Dojay Simpson? Creo que, que ¿Sí? sí, creo que sí. Que el tipo lo trajeron por esta mierda y era alguien... Este, ¿Y, el, y los populares le 500... dieron chavo en la calle para sí. pagarle la... No, la... después de ahí no se repusieron el, 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 <laughs> las finanzas del PPD. lo vino un, a pagar niel miel? Sí, los otros días tenían como 73 pesos en la, en la cuenta sí. de banco. O sea, <laughs> no esa, tenían gente, agua. esa gente está en la quilla. y no ¿sí? ¿sí? sí, cabrón, allí, allí está la gente llevando su caloncito. Bueno, ellos estaban <laughs> aplicando para el subsidio. <risa> <risa> <risa Sí, eso, eso. De hecho, eh, esa fue la pela, yo creo que más asquerosa que cogió el PPD. Sí. sí. Porque ahí Fortunio dio una pela bien, bien Como cabrona, un millón de votos, una hostia así. Que de momento el partido <laughs> lo empezó a coger este Héctor Ferrer, que fue el que se jodió montando otra vez el partido. Sí. Y cuando fueron a correr el 2012, se lo dieron a, 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 a Gapo. Sí, pero pero mi feo poner a este a él no fue tan bien lo que lo jodió fue la ley 54 que le pusieron eso fue después fue que siempre, no fue siempre decían que le iba a correr para el gobernador de momento ponen de gobernador para que corra de gobernador a Gapo y a él lo mueven a San Juan uh -huh. cuando él, 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 le pasa lo de la ley 54 fue San Juan ahí entra Yulín y Yulín ganó. y Yulín ganó, que nadie esperaba que iba a ganar ni ella la, misma ni ella, ¿eh? bueno imagínate, mira, todos los años no pudo hacer nada porque no, ella no ella, sabía que ella no, sea, no, ella todavía no se preparó para para ejecutar no salía del shock <laughs> Ella todos los días, puñete, yo soy el y ahora. Uh -huh. o sea, eh, eh, no me dejen sola. Pero nos pero trajo a Pedro Julio. Y ¿Vieron? ¿La vieron oh. cantando, Titi, me preguntó? La veo todos los sí, días sí. por culpa de sí. este cabrón. <laughs> el me puede no explicar el lag, el de crich. dónde sale este video y cómo esto está en las redes? Ella eh, hace ella eso ella para Baceta TV. Ella hace eso para que la pongan <laughs> en trabaja en Baceta <laughs> TV. <risa> cabrón, ¿cómo es posible lo de ella, lo de Jay cantando efectos? O sea, ¿cómo estas personas le dan upload? ¿Cuál, ¿Cuál fue esa? Este, Jay, Jay Fonseca. Jay Fonseca. No es que la nota No lo vi. Ese, ¡Oh, no. cabrón! ¿Lo vi, ese, lo vi ese puesto en esta Diviga. ¡Cabrón! Tú lo pusiste. tú lo, lo puse. No lo, vi, ¿Eh? lo voy a buscar allí. Papi, súper feo, mal. ¿sabes? O sea, cuando te digo... La, la forma... Jay, yo pienso que no tiene bueno, este planeta. ¿Usted se acuerda del video de bebe volando? Ah, no, cabrón. Y eso sí, estuvo sí, cabrón. Eso, pues está en ese nivel de cringe. Sí. Sí. Está igual. Porque Jay, o sea... Bro sí. Brutal, sí. ¿no? ¿Ten <laughs> ¿Ten Tenemos a sí, gente. Sí, Chente. Chente sí, viene para el Patreon. No llegué, le vamos si a decir nada. 80, pero Chente. Chente sí. sí. sí, está en el estudio <laughs> hoy, gente. <de> <laughs> que engañemos y Ailu. Eh, <laughs> pero, J cabrón, Jay canta... O sea, él canta tan fuera de tiempo que sí. es impresionante. O sea... <laughs> Porque cabrón, mínimo, tú tarareas y la, la canción te pone en tiempo, Ajá, cabrón. Verdad. entonces no dice Tú, tú sigue la, síguelo, Imita el que esté cantando Y, y, y ya, es ¿no? que él dice, ya, él, no. él dice, y el mundo está jodido, ¿verdad? Eh, el mundo está, el, ¿verdad? la la censura. Y él hace, ¿Y mi el mundo, mundo está, está uh, uh, me siento, siento perfecto. No, no. Los no, no. picios de planes médicos, cabrón. La mierda es que son, Javel empieza antes que la canción, pero termina después. Como mm, que él, él, mm. él empieza mal y soma en la canción, me se vuelve peor. Así que básicamente él hizo su propia melodía. Él vive en su propio sí, tiempo, sí, como sí, que sí. su propio sí. mal Y sí. no lo viste bailando también en el concierto, peor todavía. Yo no sí. pude. Forzado, Oye, forzao. pero el que, el que le tiró el video fue un tierra, ¿sabes? Yo Molusco. lo subí no más, más, más bien, pero el que le tiró no era para la de Molusco. So, ah, ahora bien fue ochan virado <laughs> hay que quitarle sí, los celulares hay que quitarle el celular. Sí, sí. sí. Eh, mira pues, pues sí. tienes que ir pendiente más esta TV con el video de sí. coño sí. mano lo de Wanda está bastante cabrón porque esta señora esto fue un capricho de ella cabrón esto no fue es que ella dijo que no iba ella, sí. ella empezó diciendo que no era política uh -huh. que ella iba a correr el, que iba a estar el tiempo necesario y toda, toda la cosa de momento se se enamoró del poder sí que eh, ustedes recuerdan que ella vivía, creo que en Cagua, una mierda uh -huh. así. Entonces, una tenía, tenía que ir, ajá, tenía que ir allá hasta cocinarle al marido. Cocina, Ahora ¿cuál? el marido se jodió, está con... con... Yo no estaba ahí que divorciando y todo ¿será ¿verdad? Sí, pero yo lo... cabrón, eso eso, eso, eso tiene que ser el palgo legal, porque Devocio. yo lo vi allí hace tres semanas. Uh -huh. Entonces, este... Cuando anda, junto, anda ya oh, sí. no le cocinan. Ah, te pero, no, pero tenían le... carritos individuales. No, no, estaban en el mismo carrito y lo recuerdo porque me fui bastante en las carnes de ella. Este, esta vez no tenían ¿En sus carnes corporales No, o... no, las carnes porque las que compraron. Ah, ok. Porque parece que es bien afrenta Sí. sí. ¿Compra mucha cantidad, poca calidad? Eh, no, eh, compra las finitas. se, va, no se es la más barata. Se va, se va, se sí. va eh, sí. ¿Y salchicha tenía en el carro? No, no tenía. Pues no, no, sirve. Tenía, no, tenía, no sirve, no sirve. No tenía. Pues la cosa es que ya quería este, correr para, para ser gobernador, entonces este tipo aparece. Es este, sí. No, el que le puso los chavos a ella para. Aquí todo lo que querían era sacar. Si ella ganaba, era sacar un tipo de. Del banco. Del banco, ajá. De, de Osif, de OSIF. Es, es la cosa. Ajá. El tipo quería, toma, te, te doy los chavos para tu campaña. Si tú ganas, tú me sacas el tipo y vas a poner uno de los míos. Clásico de mm. todo lo que pasa en todas las agencias. Es, es, eso ¿verdad? era toda la cosa. Entonces ella dijo, esto me parece perfecta. Esto sí. es tremenda idea. Mm. Yo voy a ganar. Y le dieron, <laughs> y le dieron 300 mil pesos. 300 mil pesos. Oca, bueno, bueno. Son buenos para la campaña, pero. Hmm. Pero pa, no, no, no. La, so, cabrón, no. A, la, eh, de hecho, creo que a Pierluisi sí le ofrecieron la misma mierda y ahí fue que chotearon y toda la cosa. Okay. Sí, porque para Pierluisi sí, eso es una llamada, como que 300 mil, ¿qué? yo lo consigo acá, huele, bicho. Sí, sí, sí. <laughs> sí. Pero para Wanda, que no viene de, de, de ese lado político, que no, que no, o sea, que no tiene gente sí, que, que, que. Cualquier, cualquier cosa es mucho dinero, tú quieres es decir. La, es la cosa, es la cosa. Sí. Y esta muchacha viene de Guayamón, de Guainabo por allá, que no han visto mucho dinero. Claro, pero o sea, mira, Wanda es un talento nuevo rapero de esto. Sí. Eso es lo que estás diciendo. Sí, sí. Caro. Sí, y, ella, y, ella, y ella pero cabrón ella o sea ella no iba a tener posibilidad cabrón de ganar yo no sé qué le, es que le meten algo? en la mente hacho ah, hicimos una encuesta y está, está bien sí, o sea. man, entonces tú vienes y dices coño déjame poner mi, mi toda mi carrera mi vida que siempre ha estado llena 000. de controversia Ajá, y he tre... salido bien mano y que es como que mira ya sal de esto vete a disfrutar tus últimos años con tu vida tranquilo para meterte en este lío uh -huh. cabrón ¿eh? ya tú tienes una escolta resto de tu vida por ¿qué eres? más quieres cabrón ¿no? ¿Sabes? Entonces, eh, yo, eh, pues los, que los lo, lo, lo que le, le echaban ahí a la hija. Ahora tienen oportunidad y por un de meses de trabajo. Ajá. Ella se queda con la escolta. Sí, sí todavía lo tiene. Todavía lo tiene, ajá. Sí, Por, por es no. su vida es Ella, se ella no? no, ella renunció, creo, a una mierda así. Ahora. No, a ni otro, ah, o sea, no, que no. Si no ahora, ahora las escoltas pasó algo. No son 10 son 5 No, se las le quitaron. No, realmente yo vi un Y ya no se han escolado. El tipo de allí, mira, la escolta para que te fuera a hacer compra. Sí, eh. O sea, ¿qué te va a pasar aquí? Le estamos pagando a este tipo para que la vaya a coger carne de mierda. Y el del o sea. FBI llegando en su carro a los sitios, cabrón. El del FBI llega él solo a los sitios, él guiando. O sea, que, uh -huh. coño, si hay alguien que debe tener por su vida, es ese cabrón. Claro. O sea, y, y, y aquí hasta el político más huele, bicho. Anda con sí, aquí, carro. Aquí no le hacen nada lo, a, lo, a los políticos después que salen de, de sus cosas. Pueden a hacer bebé. cualquier Y no les pasa y nada. Y la gente los a ve como analistas. Los lo, lo vemos como celebridades en la SANS nos sacan exacto votos. Es <laughs> la cosa, es la cosa. Ah, este es el que roba, Puñito del mío. Yeah, con el vasito rojo. Él <laughs> roba, pero tiene un vasito. Oye, <laughs> bebé, bebé, como bebé, yo, en la, en la conferencia de prensa, hubo una pregunta que, que, que se quedó. Claro que Se quedó, <laughs> Cabrón, que, oye, se quedó que con el día. Vamos a hacer, vamos a hacer justo, no le podemos tirar la mala al nada más. El claro. 90% de las preguntas. Son unas estaba mierda. Margarita Punte allí. Sí, siempre con unas preguntas Qué bien Margarita puntuales. Es la reina de las preguntas, mierda. Sí. Pero oye, pero el resto ¿Cómo de. ¿Cómo te la... sentiste? Sí, a, un nene, a un nene que, que le enteraste. mataron al país. Ella hizo, la pregu... Ella hizo una pregunta, estaba allí y no me acuerdo. Fue una pregunta bien pendeja. Pero no me acuerdo ahora mismo. La verdad es que usted ir a hacer preguntas en una conferencia de prensa del FBI es una mierda es la cosa más estúpida que usted puede hacer no te van a decir nada siempre te van a contestar lo mismo pero ellos tienen que hacer la pregunta para decir como que trabajé uh -huh. o sea, cabrón no yo estoy allí yo termino recoge me voy para el carajo si no tengo ninguna pregunta sí, recogiendo yo... sonido Ajá. y ya Ajá. es como que acho, yo lo voy a coger ya tú no, cabrón te van a contestar lo mismo está en investigación o pues este muchacho que es un genio de los medios yo, eh, yo hacía eso por en todas las conferencias ¿Qué? A todas las que nos mandaban, así un carajo. Ah. Recoge sonido, apunta a y vete. Sí, pero sí, sí papá, ¿qué está Si son de aquí, ah, si, si, si son policías de aquí, si es el gobernador, pues tú, pues lo más seguro lo vas a coger. Si le haces una buena pregunta, ah. una esquinita, como la hacían a, a la misma eh, Wanda en las conferencias del COVID. Aquí lo importante es saber que el COVID-19 es el enemigo. <laughs> eh, siempre va a estar lo mismo. Este, eh, pues el muchacho viene y le pregunta, le dice, ya nos dijo que el gobernador actual. Así mismo, ah, él dice, el tío para Molusco TV ¿sabes? Como... y todo el mundo como, ¿quién caro a este carro? Aquí ya ha entrado todo el mundo. Bueno, eh, <laughs> es... ya Molusco un medio. Sí, sí, so, sí. Ya... Es como cuando salía Dr. Chopper. Dr. Chopper, eh, ah. pero coño, Dr. Chopper hacía buenas preguntas. La gente hablaba bien de Dr. Chopper, pero hacía buenas preguntas. Pues no, lo, no lo dejaban este, preguntar porque comía culo. Lo dejaban para lo último, lo siempre. porque siempre eh. comía culo. Sí, sí. Y... Venía con datos y, y, y bueno, hacía unas preguntas bastante complejas. Sí, porque el tipo se, se informa. Pero entonces pues el tío para Moluco ya nos aclaró que el gobernador actual no tiene que ver. Pero Ricardo Rosselló tiene que ver con los sobornos. Pero, ¿viste la contestación del, de, del, del tipo? Él le dejó silencio y todo. Lo hizo perfecto. Pero él, como, como que, que. Pensando como que, nene, tú estás en el salón equivocado. Esa <laughs> <laughs> o <sea, estás> allá. Esa <laughs> es la de al lado. Es que yo creo, no me acuerdo exactamente el wording, pero yo entiendo que él hace, hace como que ese caso como si estuviese hablando de que hay un caso de, ¿Tú, de ¿te Ricky. ¿Tú te imaginas que termina va a salir es, ¿Tú es ti... la verdad, Y Tenemos la que pedirle perdón. Exclusiva. Tenemos que pedirle perdón al tío. El... <risa> <risa> o sea, yo no sé, si... yo creo que después como que se entiende normal, pero al, al lo primero que él dice parece como si estuviese hablando como que de ese caso Ajá. no estamos hablando, como que no tiene que ver ese caso. Ajá. Sí. Acabas de, de dar un lado de que ¿no? hay un caso pendiente. La pregunta más pendiente es: tú te caíste. Este, pero yo creo que el tipo se quedó tan confundido como que. Pero qué carajo El, el tipo me quedó pensando: el, tú acabas de pautar a Molusco TV, cabrón. Que, tú, la tú viniste que... aquí para esto. Ajá. Yo pienso ¿sabes? No, pero eh, es una pena que no la hayamos visto cuando la están sacando de la casa, como le hicieron a, a, a Güey. Pues <laughs> sí, cabrón, los vecinos tenemos que estar pendientes. Sí. ¿sabes? No, no para y para que cualquier otra mierda, cabrón. cabrón. y Bella. Ah, ya está viendo en Montelledra Sí, me... allá son más, son más, son más calles eh. no, no chotean <laughs> <Sí. risa> bueno allí viven muchos reggaetoneros también por eso, y ah, tienen ah, código ah, ah, eh, hay otros códigos ahí, ahí está Lunar y, y creo, creo que, que el... este, este Tito también está por ahí Tito que Tito, Tito también... no está por Isla Verde no hasta donde yo sabía era el, el sí, de la precioso, allí. No. se pasaban en Isla Verde sí, pero Tito es del, 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 sí. de Puerto Rico cabrón Tito puede es no. de Carolina no, sí, sí, no, cuando lo pararon los guardias fue también por Carolina Ah, dices Tito el Bambino. Tito el Bambino. Ah, pensaba Tito Trinidad, no, no, ¿tito, ah, porque, tito Trinidad vio no, no, por allí, eh. Tito Tito Tito, pero Tito, tito no, tiene su hacienda que no sabemos dónde es, él tiene un país. si hiciéramos un podcast allí, hay que buscarlo aquí quién está Tito más cercano a Tito. bueno, el más cercano a Tito es el el machazo, el machazo, bien bien panal. Pues ya está. Que entrarle sí, por ahí Sí, sí, sí El macho se viene a Puerto Rico Y no nos hace caso sí. Claro Es verdad Tenemos la lista, papi ¿Te vamos a poner Oye, oye y a Willy Cultura Que me habla para 15.000 mil cosas Le digo, ven para acá Ahora ah, se va para no, los programas Mira, ah, ya, cabrón, que Ha salido en cuanto a sí, entrevistas sí. Y bocas, De verdad Una mierda de entrevista o Normal Con los amigos del Que fuman marihuana Ajá uh -huh. eh, sí, Y abuela, sale y hasta no eh, también, cabrón. Hasta con el pie En Noticiero del Amanecer Que las vías no saben Ni quién puñete es él Y se abochó Hernández por decir, mira, para esos muchachos que mal. Ah, vestido, pero ese en no es no el más putero. Sí, sí. Yo lo he visto fumando sí, sí. y no sí. se vacuna. Sí. Ya, ya, la, ya las posibilidades se fueron al carajo. Sí. No, pero sabes que aquí nos no, no. matamos. Ahora no te queremos nosotros aquí. Eh, pero alguien que no la quiere nadie, ni su propia representación legal estáta. Diablo, ¿verdad? Le renunciaron los abogados. Sí le renunciaron o no. Hay Oye, qué pasó qué lo triste. mismo con Wanda. Tú sabes que Wanda tenía unos que estaban hablando en los medios por ello un montón de tiempo y ahora salió Pero con Pero ¿no, no viste, lo que decía ahora de esto que a raíz del cambio de abogado puede que se extienda la pendeja. Y yo, pues esta cabrona está usando esto para pa <laughs> claro, tener más tiempo libre. <laughs> Eso es, eso es clásico de, de Ahora se sí, cabrón ya ya lo sé si me meto en un caso o acá a el abogado a darle, todos claro. años, pero a ti no creo que te vaya tan bien, cabrón. Sí, no sé sea, Yo ajá. creo que no. A mí me ponen "Ah, vas a cambiar de no, la abogado, hasta, este, hasta el abogado se te vira." La cita nueva es mañana. ¿Puedes <laughs> venir mañana, verdad? Y, <laughs> hasta el abogado haciendo el no puedes venir mañana, está bien, no venga. Yo resuelvo por <laughs> ti. Yo te meto preso acá. Este. <laughs> Pues, eh, Tata, eh, aparentemente está pelano, tiene dinero para su representación legal y ahora está en Coño asistencia legal. Ya esos kickbacks no llegan. Claro, pero eran, sí, eh, yo, oye, pero guarden chavo para la prote. Eso es lo que yo no o sea, entiendo, mano. Es que se quieren hacer quieren ser corruptos y no se quieren menear como bichote. No Usted tiene que, que guardar el chavo y ponerlo aparte el, para cuando la cosa apriete. Es que lo, lo que lo que se roban es tan poco que no les da ni es para es guardar. Que él, ella roba una mierda. Sí. O sea, que y lo, otro, y, lo, y lo que le robaba a los empleados y a los empleados le pagan una mierda. ¿Sabes cuánto sí. tú le puedes robar a un empleado que casi ni cobra? No y que, que esto, cabrón. Eso está ya... bien mezquino, cabrón. Le robó <laughs> Dame, tu cheque, dame. Eso está cabrón. Ay dios. <laughs> y ella, y ella. Lo, lo, estos cabrones ven chavo y se vuelven locos lo primero que hizo fue comprarle una cama nueva al nene sí. uh -huh. y, que, y que un motor para que él se pudiera mover ah, el la y, y ahora ¿verdad, se, la se le dañó el motorcito y ahora no se puede mover no, ahí sí, está la, sí, la ahí cama está. Y, uno, y tiene que dormir teso así sí. porque, hey. porque se le quedó ahí le duele o sea, la espalda los, baja bien, cabrón. Porque, <laughs> es como, <los> otros <laughs> como días. si fuera una U claro <laughs> que está. se fue la luz en el apartamento se fue la luz allí en casa y estoy subiendo cabrón que toda la semana ya esto es algo nuevo El cabrón estaba jangueando Se fue la luz A mí se me está llevando <laughs> La luz tres, cuatro veces ajá, En la semana ajá. Por la mañana A la misma hora o, siempre eh, eh, En casa lo que está pasando Es por ratito Qué sé yo Cinco minutos o sea, eh, Ajá, coge exacto. 15 Coge quince minutos Que se va a ir cuatro veces Exacto sí, Ya yo, yo no, para, no y Para reventarte Como que vamos ah, a joder Aquí la cegadora a a joder Aquí la nevera sí. o sea. Cabrón y ya yo no estoy poniendo Ni despertador Porque a las nueve y media De la mañana Se me va la luz Y cabrón Y ese aire se apaga Y ese cuarto se mete en noventa En tres segundos Sí o sea, que tú te le se... Oye que se. se sí, fue. Esa es otra vivienda, está pasando una ola no de calor. calor. Ajá. <laughs> 107 creo que iba a ser el índice de calor la. Hoy. naturaleza nos está matando. O se saltó de nosotros. Está, pues, ¿verdad? cabrón, pues tú estoy... también. Estoy ya, ya. El fin. <laughs> está, Hay que sobrevivir ahora. Cabrón, el calentamiento. Europa está prendido en fuego, casi completo. Una pendeja bien cabrona está pasando par pesos allá. Ah, sí, sí igual eh, que en Cuba. En Cuba explotó algo, unas mierdas así. Como Capeco. Sí, Capeco, lo mismo que pasó. Llevan como seis días con fuego. Y muriendo gente y todo. Sí, sí, sí. Este. Pues cabrón estoy subiendo eh, eh, los, los elevadores para oh, el elevador y no tiene luz los elevadores funcionan porque tienen planta la planta. Pues estoy subiendo y viene esta muchacha me dice no que mi mamá me llamó que se le fuera al Lobby, entonces estaba sentada en, en el sofá reclinable Se quedó pillado Se, se quedó ahí, <ríe> <ríe> ¿Qué ¿Qué abrón, el esfuerzo que yo hice <laughs> para no reírme, Entonces, suerte que parece que tenía el teléfono, tiene el botón ese de aquí. El iPad. El iPad. Y tuvo que venir a sacar a la mamá del asiento reclinable que estaba. A ver, a ver, eh, mira, mami, también. <laughs> Así te quería ver. Es este. si, se le va, si se le daña la batería al iPhone, se no. jodió, cabrón. Sí, sí. Va a gritar. Sí. para sí. sí. que la, se quede roncado. Así encuentran a uno muerto. Exacto, sí, a, sí. A la semana. Eh, pues Tata está. El nene Tata, tata, tata está en, en la cama de posición con la cama de Aña, y ella está sin, sin representación legal. Qué triste, de verdad. Como Qué se triste. rompe una familia, ¿verdad? Sí, sí. como Dios desampara a los de él. Quizás es un proceso de prueba. Exacto, ahí Hope Tienes uh -huh. que leer el Hop, que Dios se lo, le puso los dedos en el culo y, sí. y él seguía creyendo. Sí. Eh, Quizás es el proceso de Tata como Hop. Él, 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 él quiere, Dios quiere de una forma bien extraña. Sí, sí. Uh -huh. o sea, sí. Eh, y él te manda. Su es pruebita. Tóxico. Es tóxico. Es uh -huh. pruebita. No caramba. y un rachitas como que, ah, te voy a, voy a tenés este huele bicho como ocho meses. Sí. Me o <laughs> sí. a quitar la mujer. Sí. O sea, todo. Dios te manda. al, al todo. billón de personas que tienen hambre. Sí, para, para, y mantienes de Haití, no Y Putin matando gente por gusto y saludable. Oye, que eh, eso sigue, ¿verdad? Eso... Sí, ellos allá están matándose ah, todavía. Sí. Pero ya por lo menos está bajando la gasolina porque uno se acostumbra. Claro, ¿sí? claro. Y, y ya está bajando la gasolina. No, y parece que yo, los otros días leí algo que ellos no han reportado las bajas de los soldados. Ninguno de los dos países. O sea, que so, ellos seguramente no... están bien jodidos, están quedándose sin gente. Y sí. la guerra va a acabar pronto. Sí. Y tenemos a China y Taiwán. Para, para ah, claro, porque para hay, hay que balancear la Siempre sí. tiene que haber una guerra pasando. Claro, sí, sí. 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 A mí lo que me preocupa es que en sí. Taiwán queden todas las bicicletas. Bueno, cabrón. Sí. Estaba viendo que de, de la inflación eh, las bicis era una de las cosas que primero que no se encontraban. Sí, sí. Oye, eh, vi, 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 vi que hace otro virus en China. Ah, sí. Otro. De contacto otro animal. Nuevo. Está, Ajá. Uh -huh. Uno nuevo. ¿De qué? Se no Han gente. dicho mucho. Es como que hay una salió un virus ahí, le está, le está pasando para la par de gente. Y sí, ahora igual que empezó el COVID. todo, Ajá. Así que, que fueron hijos ya. Eh, la fase 2 de, 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 de la cuarentena. El, el, salió el doctor aquel que, que no se murió. Que la semana mataron. que viene tenemos a Flanny de nuevo. Sí, que si que está va. vivo, ¿verdad? Sí, sí. Yo no sé de si no, Iván, con... si no le da el virus. Yo no lo he visto en Twitter ni nada. No, yo creo que Flan Iván, mira. Yo, se, se <laughs> yo creo que se <laughs> tiró la pata. ¿verdad? No quiso entregar al perro que tenía COVID. <risa> y... <risa> se van los dos, cabrón. <laughs> pues nada, le deseamos lo mejor a Tata. Esperamos que, que consiga que... eso Los lo, lo de asistencia legal son muy buenos. Ellos le dicen, mira, échate la culpa. Sí, sí. sí. Son, son, eh. Ya tenemos un negocio Excelente. cuadrado. Sí, eh. tú tienes dos, aventúrate y, y, sí, y que sea lo que Dios quiera. Exacto. Y, y ellos, pues, esa gente ni cobra, así que qué carajo. Por eso, ellos, ellos van con todo y sin nada. Sí. Él, él sale de su part-time y <laughs> se mete a, a... A leer tu caso por encimita. Y entonces, tú no eres una muchacha muy querida mm. tampoco, ¿entiendes? <laughs> tienes, te atas jodía Pero eh, otro que... Estos son investigaciones y, 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 y... Oye, estamos bien. Estamos hasta internacionales. Es ah, que, pardon. cabrón, es que lamentablemente el público está ávido sí, de información. Sí, claro, claro. Y nosotros estamos aquí haciendo una labor comunitaria. No, Pronto vamos estamos a estar educando. nosotros hablándole a toda esa costa este de los Estados Unidos sí. y todas las cosas. Y bien pendiente. importante, esto está ahora en YouTube, pero próximo va a estar en PBS. sí. Y lo vamos a pasar por Ana Jiménez por el sistema, eh, sistema TV. Bueno, sí, Trump, eh, pues tiene, tuvo tu, tu una visita en, Ayer, allí en Maralago. Eh, el, el lunes. Ajá, eh. ajá. En Maralago, pues el FBI fue allí a pasar la tarde. Oye, una casa grande. Una, con una cojones. casa fe, bueno, imagínate cuando tú te robas sí, todo me ese me dinero. Pú, la casa de Trump, eso <laughs> no es entre la casa este, de Aníbal, allí. Este, Trump este. no le jodaba a los empleados. <laughs> Exacto, pa no, paga no. 700 en taxes por par de años a ver si tú no te puedes comprar una la casa, casa Está cabrón, ¿eh? cabrón, 700, cabrón. 700 pesos en, y, ser, y ser supuestamente billonario. Eso, pues. <laughs> pues la cosa es y que. Y ¿Y que y a que, no le da por una casita en Mararago. ¿Qué buscó? <laughs> ¿Qué está buscando el FBI? ¿Qué encontró? ¿Qué pasó? Eh, se, se metieron a la caja no fuerte, sabe, ¿verdad? Estaba haciendo la pregunta, Marguerita post de la semana. Sí, <laughs> eh, sí. Eh, sí. Tengo entendido que hay información que él se llevó del White House que. Ajá. No se supone que se llevara. Eso es, eso es supuestamente Unos códigos de algo nuclear Sí, <laughs> los números de las bombas <risa> <risa> Una llave roja Digo, ah, y, eh. y lo leí así por encimita puedo estar al carete ¿Puede, ser la la rima, puede, ser puede haber sido un tiburón Que Ay. le mordió la rodilla Nadie sabe Cabrón Ay. que esta semana eh, eh, un rayo mató a dos en, 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 en Casablanca En Casablanca Cayó un rayo y mató a dos sí. en Casablanca sí, se -tan testeando La, uh -huh. la muerte está buscando allí Porque a este señor no se le acaba el COVID si, si tiene un COVID, un long COVID. Sí, cabrón, le, hace, le siguen haciendo las pruebas. Yo y... pienso. Que él falleció. Sí, él murió ya. Y que no, no. nos están comprando tiempo como cuando Fidel se murió. ¿Te acuerdas que el Fidel se murió así eh. y lo, 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 lo enseñaron como... Sí, el los, me... lo, lo sacaban sí, caja. En ¿eh? lo que los Mosles termina de ley ahí. Ah, exacto. Sí. Que, que va a ser muchísimo. Que lo pueden tirar en la fase. No, no, y no... En, va... beta, y, en, la, en beta. la fase beta. Y es mejor que el que tenía. No? De hecho, él le está haciendo un downgrade al software. Ok, sí, para, para, que, que, para se que se vea parezca. real. Sí, porque imagínate. de momento empieza a hablar bien. Bien vivo, ah, de momento bien vivo, bien cabrón. Oraciones completas, no se tropieza, no saluda a nadie invisible.

¿Cómo es posible que esto no es China? Esto no es una dictadura. Aquí los políticos deben tener inmunidad. Eso es lo que. Está... Ajá. Eso es lo que. Yo, yo esto vi no un... es un día de una dictadura. Yo ¿Cómo vi un es posible tweet. que estén investigando un presidente? ¿Cómo es posible que un presidente no esté por encima de la ley? Cabrón, yo vi un tuit de una republicana como que si le hacen eso al presidente, el próximo puede ser tú. Ah, claro. El, bueno, el, el, el anterior era ajá, yo. El anterior. Nosotros siempre hemos sido nosotros, cabrón. Ojalá. Gracias a Dios por Primera vez a él también. Y quién? vamos a ver si termina en algo, esperemos que sí. este Pero, pues, esto es una noticia sí, mayor. Tú, tú, cabrón, sí, sí. De verdad que me, me he gozado tanto porque ese es el argumento. Es como que yo no puedo creer que, que vivamos en un país. Esto es un país libre, una y, república. Y si en él es el todo lo contrario, ¿cómo no se le metieron al Trump Tower? ¿Cómo o sea, eso no está allí necesariamente. <laughs> O sea, incitando y sí, cabrón sí. y yo eh, Don Lemon cabrón con el close up ahí me esas tomas cabrón ahí de todo el tiempo oye pero y esta es oye y la aplicación es esa eh, truth. ¿Qué? ajá qué pasó con eh, eso sí, yo tú, estoy esperando... que a, a, tuvieron que despedir no, ahora a ahora... dos o tres en ese departamento para cubrir los gastos sí, legales sí acá. sí ahora se atrasa más la sí, verdad ahora yo creo que yo cabrón me dice verify your phone number todavía tú? envío y nunca es me llama para Puerto Rico cabrón y él no se lleva con esta gente pero lo voy a poner aquí otra vez, cabrón, 787. Intentándolo, no, no te rebajes ah, así, valiente, por favor. Cabrón, y menos, eso vaya. no va a salir, se lo van a llevar preso, cabrón. Y nunca me llega el código, cabrón, mira, no llega. Es que tiene 787 y reconoce que es de Puerto Rico. Son como todos los proyectos de Trump. Sí, sí, ah, sí. Es, es, exacto, sí. es verdad. Sí, <ríe> sí. <ríe> es una cogida mitad, sí. <ríe> <ríe> La universidad, <ríe> todo. <ríe> eh, nunca me llegó el, el código. Voy a poner otro número, a ver si le llega a otra persona. Y ah, ajá. Este. Ponle aquí el de de los cinco. Sí. El de de un número americano. Si alguien tiene un número americano, por favor, para enviárselo. Este, pues Trump eh, lo investigaron. Vamos es que el a ver que, que envía más. los mensajes lo despidieron. Está, es el abogado de él que está, tiene un poco de trabajo ahora mismo. Está ocupado. Bueno, seguimos con los temas. Y, y ocupado está don César, ¿verdad? Siempre tiene las manos. Siempre, ocupadas. cabrón. Seis horas de orgasmo está cabrón. ¿Tenemos ese video? Este, no, 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 tres horas. Tres al, horas. Principio, al principio. No. Ah, al principio. ¿Tú ¿Sabes calentando, calentando, calentando. Al principio, pues uno se puede tardar hasta tres horas en lograr ese orgasmo. Muchacho. ¿sí? Tú tienes que tener 20 ¿No te años. 20 años ¿Al principio está... ¿dónde pasaba? Caron, yo no. no ah, nunca lo no me eh, pongo en esta situación. <laughs> sí, bueno, <laughs> yo, he estado, yo he estado ocho horas. <laughs> ajá, ajá, y ¿y nada. Ver, eh, <laughs> para empezar a eso, uno ya le tiene que parar. Sí, cabrón, y sostenerlo. Sí. No es que se pare, sostenerlo. Cabrón, y, y, y... ¿Cómo, cómo tres horas tuvo tú bombeas sangre para allá? así porque sí? Cabrón, y es, y siempre, ya después de los 45 minutos se queja de que le arde. Claro que sí. sí. Y uno mismo se aburre. Sí. Ya lo hemos hecho todo. Sí. Vamos, vamos, vamos a comer. No, para, mí, para mí lo sorprendente es el cardio, cabrón. Sí. Yo, 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 yo estoy...

a los que tienen carencias en esa área, no a usted. Oye, a los que bien, cabrón, hemos ¿no? vivido la vida, nosotros sabemos que cuando tú te casas a lo mejor te puedes tardar dos, tres horas en lo que llega el orgasmo. Dos, cuando tres, tú llevas 20, <laughs> 30 años, dos, tres horas en lo que llega. El no, orgasmo. ¿Cuánto estás dos? Me, yo, pregu yo... me pregunta Rubén no no es que yo nunca había oído algo así tan cabrón ah, va con yo, muerto, yo conozco bajo, de gente que güey. pasó seis horas antes de qué seis horas cabrón en serio Rubén embuste pero él lo cuenta ¿En ¿En o sea en está yo no soy tan embustero cabrón verdad. pero 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 <laughs> es... sí, rompió ahí. pero, pero espérate es que ustedes tira. no sé cómo lo están Gracias interpretando con cabrón nosotros. lo despidió claro. Ya, gracias por estar claro, con nosotros. Sí, eso, Acabó era, eso, la era una, eso era una feria de viejitos llenando planes médicos. Cabrón. Eh, ¿Cómo se va a poner sí. a decir esas cosas allí? Aquí nadie se le para. Sí, sí, sí. hablando de esto. Incitando, y, no, y, cabrón, no, Pero, pero la o sea, ustedes lo están tomando como que él está roncando de que él dura seis horas. No, eh, no, 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 porque lo que está diciendo es que él se tarda claro. seis horas en lograr no, que yo, la yo mujer lo que, se venga. Lo que cabrón, que le está mintiendo o es el tipo más chingamaro del mundo? O sea, hay que preguntarle a la mujer de él a ver si, si, cuánto aguanta el pana. La mujer de seguro le pregunta y te dice tres horas cojones. Le ah. tardaba como cinco. Sí, esta... <laughs> esta, mucha, esta señora... le enseña a mutilar ya. Sí, a mí está no parado a abrir la Biblia, a leer un salmo. Sí, yo, 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 <laughs> le yo lo dejo ser infiel para que no me dé tanto a mí. <risa> <Sí>. <risa> cabrón, pero Esta señora no la permiten hablar del sexo nada de esas cosas, no. cabrón. Bueno. No, no, porque ella es mujer. Por eso... Él, él puede decir sí, pero eso, en, la pues, claro. hay en la iglesia tiene que haber como que un departamento de estos sexuales, ¿no? Para que les enseñen como que el sexo es según Cristo. Bueno, donde único, donde tocan los niños, pues, pero... Sí, 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 eh, sí eso pero es para los... El, es la tutoría se, de allá. Se llama... <laughs> se llama el grupo de jóvenes. <laughs> sí, cabrón. El grupo de jóvenes, chacho. Y el Ministerio de Artes que creo es que están las viejolas No hay vallando. nada más peligroso que el grupo de jóvenes. Sí. <laughs> y el Juan 23 getiro. sí. sí. Si tú todavía eres virgen, métete en una iglesia, en un grupo de jóvenes. Bien cabrón. Claro, una vez yo venía... El no mami, va a pasar mami, ni un Mami, voy buen. para el cine. Mami, voy a jugar bowling. No va a pasar ni un mes. A, a veces no, no es pro decisión propia, pero... Yo venía con una jeva mía una vez, subiendo por de, de, de buenas para Guaynabo. Ajá. Y, ah, mira, aquí es que yo vine, el grupo de jóvenes, qué sé yo qué, los retiro La dejaron. Claro, la para ahí la ahí casa. Mismo, sí, como sí. que, va, vale. Y yo a tirar puño por una ventana no voy. Claro que no. O sea, eh, eh, Sí, sí, es mejor salir de eso, eso mano. Eso. eso era un problema. Sí, las hecho, cosas o sea, que cabrón. Sea. Esa gente bellaqueaba sin lavarse la boca, ¿tú me entiendes? En sí, Esos retiros Juan 23, o lo que es, bellaqueo. Cura. O sea, bueno, entonces, eso, el ajá. problema es que los dejan hombres con hombres y mujeres con mujeres. Todo, y y sí. tú no sabes qué carajo sí. está pasando ahí, sí, ¿verdad? Sí, eso. ellos tanto que se encojonan cuando hombres con hombres en un baño y después los ven en un retiro y los separan: hombres con hombres, mujeres con mujeres. Sí. Y 25 en un solo ajá. cuarto uh -huh. y los baños sin divisiones. Ajá. O sea, y ¿Tú viendo bichos más grandes que el tuyo? Sí, sí. sí. Las duchas, hay duchas abiertas. Así es que se crean complejos. Sí. 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 El es. es como que no yo, yo vine a tener mi espacio con Dios, no a ver pipices. Cabrón, tú sabes lo o sea, que era, tú tal. A mí me eh, pasa, eh, yo voy a hablar por experiencia propia. En el albergue Olímpico los baños no tienen dinero. Sí, de ahí hablo, del de albergue Olímpico. Y de repente, cabrón, tú bañándote ya, ah, diablo, por lo menos el más grande aquí. soy y de momento entraba a Coulson. Ajá. Sí, que son es un rabo. Arrastrando aquella hostia sí. por aquel baño sí. para adentro. No, 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 que, que por eso es que se tardaba y llegaba tarde. Sí, si tumbaba las vallas, sí, cabrón. Sí, sí, Arrastrando sí. eso por todo el piso. Sí. Y después venían las que alzaban sí, pesas. Él escogió cabrón. el peor deporte, ¿verdad? Brincar sí, el la... valla, cabrón, no. Era baloncesto, <laughs> huele bicho. <laughs> Todas las vallas caídas. El salto con pértiga. Eh, Exacto. Él <laughs> andaba ya con la pértiga encima. Bueno, eh, César Vázquez, gracias a César por, por los consejos que nos le pedimos. Y sí, por, la, por la, mala, la, la mala clase de sexo que nos dio. Yo creo que él se refería a esto de la señora, porque él dice, cuando uno se casa, que, que pues, se supone que para ese tiempo tú estabas viendo algo nuevo paquete. No, y tú duras distinto. Cuando tú te casas, cabrón. Si tú te casaste y no te habías comido eso antes, usted es un irresponsable. Bueno, antes era virgen hasta este el matrimonio. Chingada por ahí, un carajo. Pero no bueno, también, cabrón. Hasta con el compa y hacían trisona y todo. Pues hablando de. Sí, el espíritu. Abrón, entonces, lo, la gente se cree que los baby boomers eran. Sí. eso fue la gente que fue a Woodstock. Ajá. O sea, estos esto fueron oh. los que se inventaron el bellaqueo. Oye, hablando los que en los Woodstock, 70 estaban hueliendo perico allí. No, YouTube. ellos le metían a la hierba. O sea, pero el perico, no, más no Sí, cabrón, en los 70 le daban duro, duro al perico. Sí, sí es cierto. Daban trancado. Sí. Y al ácido. Y a la, Les entonces, encantaba el ácido a, Esta gente lo hizo primero Estos son unos bellacos Y man. se metían lo que tú le dijeras Toma, sí. Mira aquí esto Esto es lo que estaba metiéndose La, la Entonces la, o sea, que ahora, son ahora que están viejitos Los más Python. buenos sí. ton, carajo, esto Estos son, unos, sí, <laughs> son, son, más, son Estos son unos que quieren vacunar Estos son más hijos putos Que los millennials El cabrón se Hablando de Woodstock que... eh, Esta semana que, que Que Consumí muchísimo Netflix Ah El documental de Disney Plus Me ah. fui para el sí, o sea, Es que se me olvida Lo tengo Disney Plus Disney Plus. Creo sí, que sí, ahora HBO, HBO va a ser Disney Plus ahora, ¿verdad? Vi de Marvel. Ah, de, ok. okay. La, de no, lo, yo la tengo en casa, pero no, no la la, veo. De, la serie de Loki está cabrona y What If, que son como. Esa la digamos. quiero ver. Esa pues está bien, y esa es la ver, cabrona. historia. Escenario, así, ¿no? ah. escenario como, ah, ¿qué pasaría si Iron Man no lo salvan? Oh, uh -huh. Y de momento pues, te enseña qué carajo pasó. Está cabrón. Pues tienen que ver Trainwreck. Es del Woodstock del 99. Bobby. Duro. ¿Lo viste? Lo vi. Duro. Velo. Tres, son tres episodios. Cabrón. Demencia. Me, me lo recomendaron esta semana. Demencia, eh, pero... Está bien, eh, cabrón. Bien, eh, cabrón. Morning Biscuit toda esa gente. Un, un crical Heavy. Pues muy bueno. este Pero sí, volviendo... Y son como, como cuatro capítulos, ¿verdad? Tres, tres Creo que son ajá, tres o cuatro. Y sí, lo ves rápido. Lo, eh, eh, se queda corto si te Pina, coño, mano. Mira, aquí está ese, ese documental que estaba partiendo. ¿Vieron sí. el vecino que estaba viendo a, a Pina? Y yo, coño, cabrón, cabrón ¿Cómo tú encuentras A la única otra persona En Puerto Rico Viendo el documental <laughs> me de Pina? <laughs> Porque <ríe> la toma Es lo suficientemente grande Como para tú ver la cara de tu casa a ah, espina ¿Sabes? Y, que se, y que se queda ahí 10 <laughs> minutos Ajá No hay, no hay cambio bueno, Tiro, no hay cambio nada cámara, En todo el momento el teléfono, Grabarlo Miren, cabrón En este todo cabrón. momento Tú sabes que es el documental de Pina Porque en todo momento Está su jodida cara Entra una yo, yo tengo que aceptar Que yo vi el último Otra vez Y cabrón Ese es, es tener un cabrón vicio de mierda que uno dice, ¿por qué yo volví a hacerme esto? <risa> <risa> eh, tiempo perdido. Toda la... yo, yo, yo no puedo. Yo, yo vi los dos primeros, aquello y nunca No, ya, volví. y nunca recuperó, cabrón, en los primeros había eh, más movimiento. O se que se los dibujitos, toda la cosa, las transiciones, mm. ya no hay. Ya eso se fue al carajo. Sí, o sea, sí, el... porque tú empiezas editando mucho y de momento es que... Corti pega, y pega, corti pega, y pega. Y pega. Eh, el editor una, le, le, le cortó como dos líneas dos oraciones y Pina dijo no papi eso yo lo hice así sí, ajá. one take pues los consejos yo pienso que los consejos de ese Vázquez eran para para José Llovin el nuevo esposo ah, coño, de, de José Llovin <laughs> vale. coño sí Llovin qué bueno Jovín, felicidades Jovín. Qué cabrón que oye esto porque yo como no, yo soy como ustedes cabrones mm. Que lo que hacen es ver Netflix, yo trabajo para este, para, para, para lo que nosotros sí, hacemos sí, los sí, martes. Sí. fuiste a la boda. No pude. No ir fue porque estaba podrido? COVID. Ajá. Con más razón debiste <laughs> haber ido. No, porque tenía que presentar pruebas Pero en Pero allí entró un nene sucio y le dio un abrazo a J. normal. Si sí, tú hizo, no tuviste entrar lo cabrón. Lo hicieron en Santurce. Allí entraba cualquiera. Ajá. Ver, estaba el tío para Molusco TV. Sí, sí. <laughs> <laughs> Y tú cogiste todo el sábado a ver este... Me senté a ver la gran boda. Vi la trayectoria de la, de, de la cámara de Telemundo dentro de la guagua, enfocando ah. la barriga de Jego, porque la cámara venía de abajo. Ajá. Eh, <laughs> nunca vi las tetas de Jago. No, eh, no tiene mi cabrón, yo creo. Será pues eso. Y Telemundo y guapa simultáneamente, sí, cabrón. Y estuve, iPad tenía sinteta. guapa en el iPad y en el televisor tenía Telemundo. En Guapa se fueron a, a comerciales, cabrón. En el momento más, más importante. Ajá. En el beso. Eh, no, para el sí. Para el sí, ah, ¿verdad? Para no, la sortija. No, para la sortija. Por el Traer un poquito de pan. Ah. Pusieron. Technical difíciles. Pan, cabrón. <risa> <risa> de, de, de Volvemos desatero. en breve. <risa> este. <risa> pan, <laughs> qué cabrón. <laughs> no Ajá. de cuarenta. Eh, <laughs> la chita de gordo, cabrón. No, cabrón eh, <laughs> Esto es otra cosa, cabrón. Ah, que se burlan de ella. No nos estamos burlando de ella. Si sí nos gorda. estamos burlando de ella, ¿qué pasó? Yo, yo no me burlé no, no, de ella no, de gorda. No. Eso... Es que son chistes de gorda y uno lo hace sea ella, sea cualquiera. No. Yo me burlé de ella yo de vi, fea. Yo vi, yo vi gente, hubo un par de mujeres, pues un par de, par de mujeres mm. de las que ahora participan en Miss Universe, uh -huh. que mm. venimos también <laughs> con el análisis de la preliminar de Miss Universe, que este jueves tenemos tarea. Ay, no me, yo no sí, voy a sí, ver mi cine. Sí, ¿Por qué nivel. no lo voy a ver, Pues no estás el martes aquí, suspendido. Está ah, bien, yo llamo ¿sabes? a Franco, llamo a Franco. <risa> <risa> Él me cuida. <cubre. risa> <laughs> me olvidó lo que iba a decir. Que la, las mujeres hablando de J Ah, que las mujeres se, se fueron en una a defenderla, llegó en, uh -huh. en Facebook. Que si, sí. ay, están tripeándose, como que no la pueden dejar casarse en paz porque es gorda. No, amiga, es porque es PNP. Ajá, exacto. <laughs> Ajá. ¿Cuántas, ¿Cuántas gordas no se casan a diario en este país? Nadie hace un crícal por eso, porque ninguna es PNP y está ahí aspirando a la Y, y a cabrón, gol. ¿y en verdad tiene... la ponen en televisión? Sí. Por dos ah, casos, en verdad tienen De que, que bajar, hacemos de... chistes gordofóbicos a, y aprovechamos la situación, sí. Bueno, y otra cosa. Pero otro ese trabajo. trabajo. Pero, sí, pero, pero es que pero, también, coño, tú, pero, eres, tú eres una figura pública que tú, tú, tú estás cogiendo un momento personal y lo, está, lo estás exponiendo que en ajá. las cámaras. ¿Qué que, que reacción tú esperas? Va a haber gente que, que te va a apoyar y va a haber gente que te va a vacilar. Exacto. Y esa es la dinámica que tú tienes que estar claro. Con y además, la gente, ¿no? además, ¿Y lo están haciendo. Para eso. Mm -hmm. Para que hagan memes y ella sí, siga sí. en la palestra pública. Sí, sí. No, y, 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 y es más cabrón, porque es como... Eh, todo el mundo sabe que ella va a correr la hora. Mm, cabrón. Entonces ya esto, esto es como que un... Casi un ejercicio de campaña. Es relación pública. Ajá, o sea, este, eh, cabrón. Y, y anyway, según los policías van a las protestas y tienen que hacer su trabajo. Ajá. Nuestro trabajo es hacer chistes de golpe. Pues claro. <laughs> a mí no me gusta. Pues, pues, pero hay, pero hay alguien que tiene que hacerlo valiente sí, alguien, tiene, alguien, alguien tiene que Alguien tiene que ser Se olvidó <laughs> la palabra, en verdad o sea, eh, No podemos estar de un solo lado Claro Aquí tenemos que El abogado del diablo o Exacto, no, no Y tenemos que Hay que hacer chistes diversos Sí, hay que, hay que tener representación no, claro. Y las y la, y la fotos la pusieron bien fácil para hacerlo. Ajá. La foto y los videos eran súper sí. memeables, sí. no. o sea, ¿Cómo no nos van a quitar esa oportunidad de hacer meme? Qué puñeta? Pobre, Ahora, de, 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 de Laura, por vías y por fuera, ajá, se la sí vacilaba. Ajá. a Jay, Sí, lo podemos joder. Ajá, ajá. Ah, pero como ella es mujer y este es el día de su boda, que se joda. Sí, Con no. Más razón. No. Porque esa boda la pagamos nosotros ajá. casi. De, de, sí, de ahí, hay, de ahí. Mínimo, todas las escoltas están ahí cobrando. ¿Y ahora quién le va a pagar los pasajes a este cabrón para DC? ¿Yo? Ajá, ajá. Ey, ah, se fueron para allá. Bueno, mi o ella se va a quedar aquí hasta bueno aquí, es que es que aquí los comisionados residentes nunca están allá cabrón siempre están aquí haciendo campaña y sobre todo esos últimos ya dos no años es el mejor puesto para hacer campaña sí. y, y es, es un puesto como de es casi periodista es como que ah sale una noticia de ah, aprobamos tal cosa para Puerto Rico y sale digo ok pues mira yo aporté a esto en verdad sí. no, no estuve allí Ajá, pero dicen, pa, mira ah, gente fondos nuevos sí conseguí estos fondos Ajá. y cuando, cuando buscan no es que eh, los, los congresistas los habían aprobado los fondos para, para los estados y los territorios no no ese o sea, lo nada si sí, se bien, lo dieron ajá. hasta guam que no son ajá, ni ciudadanos ajá, americanos ajá, ajá. O sea, y ella se pone eso y con una foto de ella aquí trabajando para este y ella dice fondo. yo conseguí ni tan mm -hmm. siquiera dice conseguimos ajá, ajá. que conseguimos no, yo traje y todos son cabrón este es el, 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 el papel todos sí. han hecho la misma mierda sí. todos y sobre todo ella ella es una mm. experta en eso este pues hay que joderla no para coño, mí gente. para mí fortuño la superó pero dale coño fortuño fortuño pero fue comisionado y hizo la misma mierda para el tiempo pero ya ella, ella es discípula de fortuño o sea, eh, 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 sí. ella viene por no, la misma. No, es discípula de, de, Cucu. Pero y de ella cucusa. no estaba en la boda. Yo miré y miré y nunca vi es alguien más grande un, que ella. Hay un chismecito ve, ahí, estuvo, de hecho. Cucu, ahí estuvo todo el mundo. Ahí estuvo hasta el Gobe. Sí. sí. El Gobe fue en contra de su voluntad, pero fue. Sí. Porque él sabe que lo que están es. Sí. Mera, los pasitos papi. que dio, verdad. Dio unos sí. pasos por los pasos prohibidos este, prohibido. Pero que está bailando. Olvídate del baile. No viste la cara de él mientras la veía. Es que esa es su cara lasciva, cabrón, porque él se, él se tocó con un botox o algo y su, su rostro se quedó este congelado. Pónme la cara bellaco. Yaku. Pónme sí, la conquistadora ah, y le pusieron cuando, esa. Él andaba se ve con bien. su jeva allí. Cuando ah, le hicieron el Eva? botox. Bueno, él andaba con una mujer. Sí, pero jeva. Sí, sí, sí. Él tiene parece que una jeva y no era la mm. reina. Ese no es chicha como don César, no creo. Bueno, no mm. sabemos porque ya esa edad también. Sí, pero para... cabrón, esa edad es un riesgo. Un... La cosa es que yo me zumbé la boda completa. Eh, bueno, no completa, hubo no. un momento que ya no pude más. Uh -huh. Y me fui. La recepción ya se estaba acabando. Sí, sí ya la habían, porque entonces al, 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 al cura se le olvidó los, an los anillos, cabrón. Yes. Okay. Y ellos tuvieron que recordarle los anillos. después que ya Eso no es como un bajaron. aviso de que no tienen que hacerlo. Yo creo que se es Dios, ¿verdad? Sí, sí. Y Dios estaba allí presente. Estaba, presente. estaba allí estaba bien por eso. ¿no? Tenemos el clip de, de Jovin y la cara que puso. No, 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 no hicimos que ese no. trabajo. Sí, no, no. no. no, no, no. La la Estaba en la foto él. cuando ya lo señala y él sale con el piecito. Sí, sí, eh, esa foto, esa foto sí está, esa, esa, esa te la envío ahora, cabrón. esa es la que ver. ya está en, encima del hombro de él, y él está como que bien loco. Alastor bro. la subió. Alastor hizo tremendo trabajo. Sí, Alastor la subió. Ahí tenemos la foto las mm. que sale. De... A mí me gustó la que sale en el hombro, que, que Jovin sale diciendo huela pan. <laughs> Cabrón, nos van a bañar por siempre. Eh, sí, pero me encojó la gente. Ah, cabrón, hacemos chistes y los vamos a hacer siempre. Mano, pero es que estas esta últimas semanas estaban bien mamables, Porque igual era con Bad Bunny, cabrón. Todo el mundo quería dar su disertación sobre Bad Bunny. Ajá. Y era como que lo cogían bien profundo. Mira, el que no le gustó, que no lo no lo escuche. El que lo escuche, que lo sigue escuchando. Claro, mira ¿no? esto. yo vengo. Eh, me... eh, la gente eh, tiene eh, que, eh. que relajarse. Una cosa es como que, cabrón, te puede gustar o no gustar, pero ¿por qué tú te vas a coger lucha con que a alguien le gusta? Ay, sí, mano. Cabrón, pongo... Pues pongo... no, yo lo no puedo entender, si son más chamacos y están peleando por eso, pues eso es lo que uno va a hacer. No, pero eh. tú ves 30... Es como que, mira, tú te que... yo... Voy meter... share, como que poniendo... Cabrón, yo, yo me meto a la red y yo, yo quiero pasarla bien. Yo todo lo que voy a decir posiblemente aquí va a estar mal porque yo quiero pasarla bien. Entonces, que estén cogiendo tanta lucha es... Eh... No sé, esta gente necesita chichar. ¿Qué cabrón, están buscando por ahí, valiente, Yo Puse, puse eh, la foto uh -huh. en. Puse la foto en mi, en mi fanpage, que me pueden buscar, no sé, sea, Valiente. Eh, puse la foto. Mira el piecito. Esa, esa misma foto yo la puse. Y puse fotazo. No sí. le puse nada más, cabrón. Porque me parece que es una buena foto. Mira. Me ponen abajo el primer comentario, un tipo. Bro, parece. ¿Qué sé yo qué carajo, Que estás incitando a la violencia. Que yo qué he bueno, bicho, yo titulé esto fotazo, yo no dije más nada. Próximo comentario: alguien pone a alguien jodiendo bueno, es que, ajá, es que, es, Eso que... es violencia contra la cámara, es verdad. <laughs> Próximo comentario: alguien pone a alguien algo burlándose a. a, a, a... De, de la gordura de ella. Ajá, ajá. Okay, okay, ajá. O algo, personal. algo que sí tiene que ver con la foto. Y él, el mismo tipo que me dice que yo estoy haciendo la violencia, me comentándole: Mira, y... cabrón, lo feo que tú eres, canto de cabrón, que ah, se no, no, era este, yo... era, este era alguien al servicio. Y ahí mismo le pongo ajá. copy. Mm. Pace, bro, deberías estar, dejar de incitarle a la violencia. Cabrón, tú me acabas Ajá. de decir que yo incito a la violencia por una foto que puse botazo y, y tú estás insultando a personas. Sí, sí. O sea, eh, eh, lo mismo sí, que... Pero es se... un trollcito de eso que... No, cuando entré al perfil es militar. Ah, sí. Y ella. lo más seguro era estar por Kuwait, por allá. Mm. Y, o sea, sí, y quería estar en la boda. Sí, exacto. Y no pudo ir. Sí, porque el anterior era no quejándose de cómo es posible que investiguen a Trump. No mm. sea, <laughs> puede ser. No puede ser. ¿Viste que había una planta? Una, Ajá. Había una que planta. yo no vi nada de la boda, sí. cabrón. Yo vi la foto y eh, e hice el daño. Me parece mentira, cabrón. Es tú que ves... cabrón, yo no quiero ver la foto. Yo no quiero ver ninguna boda. A mí no me interesa yo eso. No voy yo, a boda. Yo, ah, yo no, no voy. quería ir a la mía. Sí. Sí. Yo sí. vamos a hacerla por Zoom. Yo no Sol? he tenido una boda. ¿Sí? 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 ya George puede por Zoom. Sí, mano. <laughs> Entonces. Te, buscando está, cabrón, yo, yo no iba a ¿Qué a tenemos, Gaby? ¿Qué tenemos ahí? Ah, mira ahí. El video. Ah, durísimo. El momento tierno de la boda. Sí. Y él estaba soldado. El... ¡LA, La CARA! Sí, ese soy yo. Y tal vez te estés preguntando cómo llegué aquí. Mira ella, mira a ella. No, mira no, a a de ella. Claro, qué contraste más perfecto entre sus dos caras. Claro, se ven tan overacting siempre. Sí, siempre es un meme, siempre es un... Mira esto. Mira, ella, ella... Ah, no lo Hasta el... se parecen. Sí, cabrón. Sí, en este es el Sí. <laughs> Que <laughs> cabrón, que buen cierre. Que cabrón, ¿Qué cabrón. Estos dos segundos que tú ves ahí, ah. esa es él. Sí. Una hora, cabrón. Ahí. Él estuvo así toda la hora. Cabrón toda. Y cabrón y cómo es. Y todo? mirando para la derecha. Había algo acá que, que era le daba seguridad. Sí, el, el hermano diciendo. Sus panas. ¿eh? El, el hermano riendo, sí, que pan, se va a casar con Jago Y pan, y pan, y miraba, y miraba. Y entonces eh, el. De repente, vamos ahora. <laughs> <laughs> el, el cura haciendo los peores comentarios. Este, hablando... eso, eso... Sí, Leí por ahí que el cura, bien el, el cura habló de, de una pareja de 90 años que dormían desnudos y tenían relaciones todavía. Y yo, pero cabrón, ¿qué es esto? Uh -huh. Como o sea, que hablando de, de, así, así deberían ser ustedes. Como así quieren... No, porque se casaron y él, y él se casó con una botellita de Coca-Cola y ahora lo que tiene es una lata. Y yo, cabrón, él se está casando con la lata. Él sí. se está casando <laughs> con el padrino. Con, con, con el latón. ¡Con el padrino nuevo! Okay. Sí. No, la, la, ¿Te acuerdas los, los, de, los, el los de la escuela del comedor? Las mierdas, los ravioles que vinieron. El latones. latón ese. Como de, la, de queso, <laughs> la lata de queso. <laughs> Él eh. se está casando con eso. Pues, Mira, ahí, antes de que empiecen a joder, yo era gordito. Yo puedo hacer estos chistes. Yo también. Ah, ah, no era bebé, gordito, ¿no? yo, yo estoy peleando con el peso de los fucking 20 años. Sí. Yo usaba los pantalones hockey. Ajá, que cuando yo era Sí, me voy a la Cabrón, eso era, eso era una mentira de las MAI, porque mm. mami iba a poner esas mismas mierdas, que eran no, no, el gorditos el de husky. Ajá, sí. Y eso era una mentira. Los eso no fue mismo. Los tostados, que eran mm. eh, tostados. Eh, y y anchitos aquí. Sí. Y anchitos aquí. Qué muslitos, par no es parte de más incómodo. Y esos murlitos iban subiendo. Sí. Man, sí. A Coca -Cola y, y se te subía el pantalón poquito a poco, sí, un tío, porque no, eras no. más ancho de cadera que de cintura. Te ha hecho que malos tiempos, cabrón. Y uno crecía, ¿verdad? Con, y, y cuando te, los wrangler, ¿te acuerdas de los wrangler? Los wrangler, eso mismo. El primer semestre ya uno los tenía por acá. Y uno tienes que aguantar el cabrón y, y uno, es uno y uno evitando crecer <laughs> <Era> así, <laughs> para que no se subiera concentrando ah, sí. concentrando así por la por la argollita y se quedaban tiesos cabrón eran eran <laughs> una, una galleta era una galleta bien o sea, cabrón pico eh. en las bolas y las berijas peladas bien cabrón con balmex todos los días retoque en la escuela y todo mm -hmm. eh, si si tú no fuiste mínimo 34 en high school no puedes hablar de en, eso, en ¿no? intermedia ajá treinta y cuatro cabrones no yo no me acuerdo pero yo era gordito y cachetón pase pero pasé tiempo para allá para el intermedio ¿no? porque jugaba basquet todo el tiempo y yo usaba o sea, doble era, camisa un era cardio un cardio bien y yo usaba doble camisa porque pues yo siempre tenía las tetillas como paraditas ah, y si lo tengo los ah yo siempre hacía de tetón. y mí, entonces no. yo trataba de 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 con doble camisa ah, o sofocado sea, en la escuela sí claro que se me marcaron que no se me marcaran las tetas ya te sean gordito a ah, ah, escalera. escaleras Teta, ah, teta. Ah, teta. Sí, teta. O sea, ah, ah, nena, tú que... eres una nena, tienes ah, claro, Tienes más tetas que Jennifer. Ajá. Sí. Yo sí. cualquiera, cualquiera. Y tú Jennifer ¿Y ¿Y Jennifer cualquiera. Güey, no. <laughs> Yo no sé cualquiera. Siempre la coge a ella. Eh... Bueno, pues Oye, hablando de, hablando de gordas, que ya, se, se, según se dice algo malo, ¿verdad? De vacilón, también. Yo creo que una oportunidad que nueva, ¿verdad? Ya nos íbamos con eso, papá y, eso está bueno como papá y, Pues podemos dejarla allí, la, sí. la Porque que la. Bueno, venimos gorda. analizando la, prelimin la preliminar de, de Mission Universe. Este, eh, y, pero tenemos. ¿tú, ¿Qué tú te pusiste, gorda abusadora? Eh, la, la que ¿No ¿no le metió a la abuela. Es la noticia que le metió las manos a la abuela. <risa> 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 yo, creo que, yo creo que eso debemos dejarlo para allá. Hay que darlo para allá porque allá entonces sí, no muy la Ok, sí, ya fuimos lo suficiente gordofóbicos en este episodio. El resto de la gordofobia va para Patreon. Así que si eres flaco, suscríbete ahora. Pues vamos a cerrar con algo no tan contento que la pelea de cabra. Eso está bueno. Pero ahí me tienen que decir porque estoy perdido con la pelea de cabra. Este no, puede... es exactamente lo que se escucha. Sí, sí. Y que involucra a Carlito Uva. <laughs> Oye, ¿ahora qué dices eso? Volviendo al tema de con mala mía. Ajá. ¿Quién planificó todo esto y hizo el.? Eh... Carlitos Bermúdez. Sí, Carlitos Bermúdez. Entonces, de repente odiábamos a Carlitos Bermúdez. Ese es el problema: que no, no tienen el contexto. Si usted va a criticar, busque información. Quién es Calitos Bermúdez para usted que, eh, que conoce, el que salió en el chat del que él era, yo no recuerdo el sí, que, puesto que, oficial. Que 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 la abreviación era cabrón. Era como relacionista de Ricky, era, era como un el relacionista, tipo. En el, sí, en el sí. chat, la, la abreviación de su nombre era cabrón. Se ve. Sí. Ah. Sabes <laughs> 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 que el chat nada más tenía las iniciales y el y el mensaje y siempre era cabrón. Dijo esto. <laughs> Sí, sí, no. Carlito. Carlito, Carlito. De hecho, Carlito, ah, Carlito, Carlito lleva un montón de tiempo en el ambiente artístico y toda la mierda. Sí, Porque Carlito bregaba con Osuna. De Naval de Artista. Sí, él siempre ha sido PNP. Este. De hecho, él fue el que llevó a Osuna a la fortaleza, ¿verdad? Cuando eh, vino Jimmy Fallon. Creo que él tuvo que ver en eso. No me acuerdo de eso. Creo que fue que tuvo Pero que salió que ver. él o salió a Bonnie. Yo no, recuerdo a Bonnie Baboni con Jimmy Fallon, y y, y después, Que estaban por el viejo San Juan. Sí, y pero, pero, pero para que él fue tan malo, cabrón, que tú ni te acuerdas. Pero él, él cogió Esa, la canción de José Feliciano. Sí, sí, fue el primero, yo creo. La, la, sí, <laughs> sí, que no cantó, se quedó todo el tiempo. Ah, una canción de José Feliciano sí. featuring Osuna en el patio de la Fortaleza. Para la gente no se acuerda de eso. Espérate, sí. me acuerdo. Ajá. Eso fue 2016 Espérate, así que, que ambos cantaron malo Exacto. Sí, sí. sí. fue malo, Ozuna, malo. Sí, No, Osuna no cantó lo que se lo vacilaron fue que no cantó nunca él hacía como coro Ajá. sí pues Carlitos Bermúdez fue la persona a cargo de toda la producción de, de, de esta eh, infame boda Ajá. porque esto es falso esto es falso. Sí, esto es para campaña. Esto es Era, una campaña. Hace, y ya tú puedes dar línea que ya va a, se va a postular porque claro, esto ya no va a perder estos chavos claro. Hace 10 minutos salió Mark Rossini se declara no culpable de cargos por soborno a la ex gobernadora Wanda Ballo. Sí, eso es normal, se no culpable. Bueno, culpa, ya se declaró no culpable na, también. Na, va la nadie la va a levantar las manos. O sea, acúsame, cabrón, y dime qué es lo que tengo. No voy a levantar las manos. Uh -huh, o sea, exacto, sí. Eh, pues, eso ajá, no es normal. De hecho, el mismo abogado de Wanda lo había dicho. Ya va a no culpable. Tengo la noticia de la cabra aquí. Ah, hombre, hombre resulta herido tras pelea con Carlitos Uva por una cabra en Ciales parece es, que Carlitos Uva es, un te, es el terror de allí todavía no uh -huh. lo han no lo han arrestado Sí, porque si lo mencionaron en Carlito es no, alguien no. famoso esto fue frente a un negocio Ajá, en Ciales según lo informaron y porque no llamó al actor para que nos explique coño debimos llamarlo pero no, no creo que hable. Quizás la cabra de él. Por eso, pero no creo Según que hable. Un... Carlitos <laughs> tiene que ser el títer allí, Carlitos Uba. Te, el terror, cabrón, <laughs> cabrón, el terror de Seattle. Mira, el, el creyente Carlos Ojeda Marrero... Ya, ya tengo el cuento nuevo, Carlitos, la biografía de Carlitos uva <laughs> A, Alegó que sostuvo una discusión con un individuo conocido como Carlitos Uba por motivos de una venta de una cabra. <laughs> Luego surgió una pelea entre ambos. Y Ojeda Marrera resultó con varias heridas abiertas con un arma blanca en diferentes partes del cuerpo. Apuñalada. que esa gente ya fue... Oh. Y la cabra, ¿está bien? Bueno, no, obviamente no, no le iban a joder. No había, no había cabras apuñaladas Ajá. allí, por, por lo visto. Eh, la gente, eh, por esto por estos hechos, no hay personas arrestadas. O sea, sabemos que fue Carlito Juá si sí. sí, sí. hay un tipo puñalado en el Allí. hospital. Sí. La cabra cabrón, es testigo. Es, pero esto es súper normal. Esta mierda la pasaban en las galleras bien cabrón. <laughs> cabrón, ¿qué pasa con es la, la policía? Es en la, del país? No, es que eso, eso es porque si el tipo no quiere presentar más cargo, le cogieron el, 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 la querella. Uh -huh. Pero el tipo no va. ¿Qué va a hacer los guardias? O sea, eso, eso mierda la pasan y esto tanto. Esto es como la PEC y En los pueblos, sí, algo así. <laughs> pero en los pueblitos esto pasa tan tanto, mano. Cabrón, aquí todo el mundo sabe quién fue. Ajá. Ahí hasta el nombre no, de ese bónimo. Cabrón, antes en los barrios pasaba la misma mierda. Era como que fulano, eh, tuve a alguien ta, este, con la cicatriz en la cara. No, eso fue fulano. Le dio, dio peleano y le dio un tajo. Sí. Y, y todo el mundo normal, es como, espérate, aquí, aquí somos así de violentos. Sí. Chévere. Ah. El planazo con machete. Ajá. El tipo con el recibo de la cabra y todavía no lo encuentra. Sí. <laughs> <laughs> yo, yo pagué por ATH móvil, ya es federal. Sí, <laughs> o sea, eh, sí. sí. Eh, wow. Noticias Puerto Rico, damas y ir caballero. Coño, me falta. Ah, ayer vi que. Porque habrá sido una pelea. No le quiso me imagino, cobrarle más por la. la yo creo que fue por los chavos. Uh -huh. Estoy bien seguro que fue por los oh, chavos. Oh, oh, le de que el... te voy a dejar la, la cabra en 500 y de momento tú llegaste con cuatro Y medio. ¿Y los otros. Ah, no, ya mismo te los traigo y la que ahí se. Ahí empezó. Ah, yo pensé que era gente seria. Le dijo, ah. mira, te la voy a dejar más barata porque. Te, sé que está gordita y el tú, que tú le diste a mi esposa sí. <laughs> como es que tú estás hablando de mi mujer ah, a ah, mi ex amiga, <risa> amiga, amiga, <risa> a <mujer>. mi ex <laughs> estaba, estaba comprando la atrás <risa> eh. <risa> pues ayer este estaba viendo la coma ahí. Y vi que Giovanni y la esposa tuvieron una. Ahora vista. menciona Giovanni y pienso en Jovín. Me en eso, sí, así, sí, cabrón. No. cabrón que, que, que ah lo que iba, yo gracias vi. por acordármelo. Ya que yo vi todo, la preliminar, el to, o sea, de todo eso, la, la parte anterior que están rellenando, porque se tardó un montón Jacob en llegar, de, no ah. se bajaba vas a ver la guagua. Ya estaba vestida, era lo raro. La faja, cabrón, el verdadero, la verdadera ficha del sí, tránsito. Sí, cuatro personas. Sí, pues en una flaca de esa faja está con cabrón, yo, Y, y la, te... la, la mamá de Jacob es bien bonita. Sabes, uh -huh. para la edad que tiene, yo digo, coño, qué sí. diferencia, tú sabes, sí, uno sí. se debe sentir bien mal tú siendo lindo y que tu hijo salga feo. no, no sé, tiene, yo me no, sentiría mal. No, pues. tiene, no tienes control de eso, cabrón. O, o tú siendo feo y que tu madre sea hermosa, como que diablo, yo te fallé, mami. Uh -huh, uh -huh. Ella es la culpable. Exacto. O el papá, bueno, bueno, bueno la cosa es que, que quizás eres tú, quizás eh. tus padres eran normales y tú saliste bien Exacto, feo. y yo pues sí, puede sí. ah. sí, cromosomas. <laughs> es eso. Eh, pues eh, estaban explicando el nombre de él, de él, de por qué todos sus hermanos se llaman Jovín de alguna forma. Y el detalle es que al papá le dicen Jovín, es su apodo. Y él respetó el nombre a todo el mundo. Ah, qué chulo, como un carimbo, ¿verdad? La sí. marquita. Ah, a mí me dicen Jovín, Jovín es todo el mundo ahora. Sí, sí, y... Se fueron todos conmigo. Exacto. Y después Jovín está bastante cabrón. Jovín, ¿sabes? Jovín. Sí. Me, eh, me acuerdo, a Jovín. Son de Aguadilla. Son sí, de Aguadilla. Sí. Coño, qué buen pueblo. Ahí pasan cosas media. Sí. ¿De acuerdo? Anaudi era de allá. Anaudi, eh, sí. Mucha gente buena en Aguadilla. Pero eh, para más información y más detalles sobre la boda, y también venimos ahora analizando la preliminar de Mission Universe, que también hay mucha diversidad. Eh, eh, abrieron ahí. Ya se puede, todo el mundo puede ir para allá, ¿verdad? Podemos entrar nosotros. Sí. Este, es cuestión de cómo tú te sientas. Exacto. Y eh, tenemos también a eh, Alex Galgola, prendió en fuego en Chile. Yo vi parte, no entendí qué carajo estaba pasando. Este eh, es, eh, que es amigo sí. de él, pero, o sea, papi, la, somehow la, tenía todos los comments en contra. Tú sabes que normalmente pues, tú polarizas uh, y, y hay como de dos o tres a favor tuyo. Sí, sí, siempre no, sale papi. uno que es para Todos los nombres, <laughs> todos los comments que yo vi, era todo en contra. Wow, wow. Ajá. Ah, wow. eh, vamos con la, con la gorda abusadora. ¿También? también más para allá. Sí, sí para más, más, más pelas de nuestro pueblo, más, más casos Oye, interesantes. Y que quede claro que de las gordas que hemos hecho chistes, son gordas que se nos merecen. Claro. para una criminal, la que se casó también. Uh -huh. ¿sabes? Sí, sí, sí. llegó, va a ser gobernador. Ajá, así que, que, tenemos lo de Roberto Clemente que también, ¿verdad? Ah, este, lo, que, lo, que, lo, que ahora están demandando, que ahora claro. demanda millonaria. Ayer pagué los cinco pesos del malvete Ajá. de Roberto Clemente, aproveché y me le cagué en la madre al cabrón. No, que pero lo puso. Eso, eso, esos chavitos eran para la familia. Tranquilo, que eso... Bueno, se los lo diste menos, a la familia la que se lo lleve el gobierno, que lo den ellos, olvídate. Sí. Por lo menos Roberto Clemente... Pues ya están demandando en la sí. Sí. Okay. Sí. pendeja. Pues, pues, Venimos con todo imagen. eso, así sí, que sí. ya ustedes saben. Patreon, síganos en, en nuestras redes sociales. Y gracias como siempre por el apoyo. Si no sabe lo que es Patreon, aquí debajo está el link: patreon.com/slash eh, la hora machorra. Así que hay más de noventa y pico de episodios ya allí. O sea, 90 horas machorras adicionales a las que ya hay en uh. YouTube. Y el último episodio es eh, Maceta mandándole fuego a Jay Fonseca. Sí. Explicando pero, pero, que fue. Yo creo que con, le vamos a mandar un fuego otra vez, ¿verdad? Sí, un poquito. Ah, sí. Con ahora sí. grabamos de... todo, ¿verdad? Sí, sí, ya lamentablemente. Eh, con las y... pistolitas de plástico, los tres a la vez Esto es hasta que Jay llore de nuevo. Sí. <laughs> sí. Y también tenemos eh, ahora eh, un nuevo thumbnail que es Encuentra a Molusco en el thumbnail y sí, el ya web... no va a salir tan fácil. Where's Tienes Waldo? que encontrarlo. Sí. Tienes que encontrarlo y le screenshotas y nos lo, lo tiras en las redes. Así que esa es la que hay. Nos <laughs> Mandanos a Molusco <laughs> y es un screenshot. De... <laughs> nos vemos el viernes. Esperemos que esta semana no pase nada para que esto siga vigente. No, no. Que arresten a Tommy. Es bueno. Sí. Oh, es buena. Buenos días. <laughs> Todo duro, tal que duro, wow.